El brócoli es una hortaliza conocida desde las primeras civilizaciones en torno al Mediterráneo y consumida profusamente en determinadas zonas y épocas. El interés que en las últimas décadas ha despertado su consumo obedece a las grandes propiedades nutritivas que se le atribuyen. Con crucífera y en particular del brócoli, pues bien, contamos con una hortaliza que es una excelente fuente de vitaminas, principalmente vitamina C y vitamina K. Se absorben en su mayoría en forma iónica o en forma quelatada y tenemos los conocidos hierro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno, níquel, boro y cromo. Alimentándose de materia orgánica en descomposición principalmente. Los adultos pueden medir de 2 a 2,5 milímetros de largo, son negros y con escamas grises. Las orugas en general son verdes, su color, su apariencia más característica. Las larvas son apodas, no tienen patas y de color blanco. Los momentos de mayores poblaciones se dan en los meses más secos. A temperaturas superiores a los 26 grados centígrados, Plutela crece muy rápido. En los meses más húmedos y de lluvia, se encuentra distribuido por todo el mundo, afectando a muchos tipos de plantas. En cuanto a medidas profilácticas y lucha, podemos decir que no existe ningún producto específico para este hongo, aunque lo que se recomienda principalmente es la eliminación del resto de cosecha anterior. La eliminación de los esclerocios, que dan lugar a un micelio, y esta a su vez a conidias, que son transportadas por el viento. Pero, y sobre todo en los primeros estadios de crecimiento de la planta. Durante el día, más o menos cálidas, en torno a los 20-23 grados, y frescas por la noche. A la virulencia de la misma y a su expansión en determinadas zonas productoras de brócoli. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que desinfectar muy bien los aperos y las herramientas. La envergadura media es de 1 centímetro de largo. Los huevos son ligeramente aplanados. El cuarto es más ovalado, aplanado y blanquecino. La pupa es de color amarillo pálido. Y para. Las hembras no ponen huevo, sino que paren a las ninfas. Es habitual encontrarla en la superficie de las plantas, en los restos vegetales que han estado afectados ya por esta enfermedad. Como he dicho, es un hongo ascomiceto, fitopatógeno, que causa enfermedades. Todas estas consideraciones son importantes, ya que el éxito de un cultivo comienza con la elección correcta de la variedad adecuada.